Bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estoy de nuevo con un tutorial para ustedes de la tienda Scran & You, una tienda preciosísima que siempre les invito a visitar. Les dejo el enlace en la parte de abajo. ¿Qué materiales me ha mandado esta tienda en esta oportunidad? Pues unos papeles preciosos que ya hemos utilizado a esta diseñadora española en el canal con los productos de Amelie. Amelie es una diseñadora española en los que ya hemos utilizado sus papelitos. ¿Recuerdan aquella agenda que les gustó tanto que tenía a Frida? Pues esos son sus papeles también y en esta oportunidad vamos a utilizar estos de aquí. Son súper bonitos y les traigo un proyecto muy distinto. No vamos a hacer un álbum, sino que vamos a hacer una cajita con un mini álbum en su interior, muy sencillito, cualquier persona lo puede hacer. Tarjetitas también. ¿Qué más me han mandado? Bueno, un stencil precioso con letras en español que ya se los mostraré y lo vamos a utilizar con esta pasta de modelar que me gusta un montón. Es también de Amelie y quiero probarla porque no he probado nunca esta marca en este tipo de productos, así que tengo mucha ilusión. Lo vamos a utilizar con el stencil. Además de eso, me han mandado a mi querida Mintopía, que saben que me gusta mucho, la palabra adorable en una maderita. Cartón contracolado, que en este caso lo vamos a cortar, dos de ellos a 13.5 x 17.5, otros dos de ellos a 13.5 x 5 y otros dos de ellos a 17.5 x 5 centímetros para hacer la cajita. La estructura del álbum es muy sencilla y se las voy a ir a mostrar más abajo. Les mando un beso grande, espero que disfruten el tutorial, espero que lo reproduzcan y recuerden, en la cajita de información les dejo todos los datos. Un millón de besos. Les dejo con el tutorial. Adiós. Y bueno, aquí están las medidas para las que no lo vieron anteriormente. Necesitamos dos piezas de cada. Lo primero que vamos a hacer es cuadrar nuestra cajita en un papel decorado de 30 x 30 centímetros. De esta manera nos va a entrar perfectamente con las medidas que yo les estoy dando. Para forrar toda la cajita necesitamos dos papeles decorados y un trocito de otro papel decorado. Vamos a aplicar pegamento, en este caso yo estoy utilizando este de aquí, que es tacky, de muy buena calidad y me va estupendamente. Y para el cartonaje o para hacer la encuadernación o este tipo de estructuras, lo ideal y el secreto es aplicar una buena cantidad de pegamento. Es la manera en la que aplicamos el pegamento lo que nos va a hacer que nosotros podamos tener una buena calidad al final de la cajita. Por eso me ven utilizando una gran cantidad de pegamento. Ven que tengo bastante abierta la boquilla del pegamento y luego es bastante cantidad. Y lo ideal es esparcirlo con un rodillo, con una brochita, con el dedito, pero que quede todo perfectamente uniforme y que no se nos seque, que no nos queden burbujas en el papel. Cuando ya lo tenga todo con mi plegadera, este es otro paso importante para que el cartonaje quede ideal. Que yo con la plegadera luego presione bien para quitar cualquier burbuja, cualquier exceso de pegamento y para plegar el bordecito. Voy a hacer esto de esta manera, primero la inferior, luego la del medio y los dos laterales. Lo que pongo en el medio es una varita mágica, pero si no la tienen es simplemente medir 0,5 centímetros entre cartón y cartón. Esto es más fácil para que de alguna manera ya yo sepa exactamente y no tenga que medir el espacio que tengo que dejar entre cartón y cartón. Por último, agrego el cartón de la tapa. Estamos haciendo la cajita y ya aplico solo pegamento porque no me alcanza todo el papel, pero luego lo taparé con un trocito de cartulina y hago bien los plieguecitos, marco bien y demás. Vamos a hacer el cartonaje de esta cajita de la manera más sencilla que existe jamás,
porque hay muchísimas maneras de encuadernar una cajita para que incluso no nos queden los bordes marcados. Pero yo lo voy a hacer así, como ven, con los bordes marcados, porque no va a importar para el resultado final de mi cajita, ya que luego voy a aplicar pasta de modelar por todos los bordes, se va a tapar y además a mí me gusta ese bordecito allí. Hemos hecho un montón de cajitas en el canal en las que les he enseñado a hacerla de una manera que quede toda la caja encuadernada sin que se vean las uniones, pero en este caso, como no va a importar, lo voy a hacer de una manera muy fácil. Hay dos maneras de cortar, pueden cortar recto o pueden cortar en diagonal como estoy haciendo ahora. Lo único que yo voy a intentar hacer en toda la cajita es ir tapando todos los bordes, tanto de un lado como del otro. Ir cortando los piquitos y plegando bien, y simplemente es más o menos intuitivo porque van a ver que lo que tienen es que ir doblando el papel decorado poquito a poco hasta obtener toda la cajita forrada en los bordes. En la parte de arriba voy a cortar recto. Ven que hago como una especie de rectángulo y luego hago un piquito oblicuo para poder cerrar la cajita. Siempre tengan en cuenta que este piquito no tiene que ser hasta el fondo, sino que hay que dejar unos 2 milímetros para que tape lo que es la unión. Esto igual que hacemos cuando encuadernamos los cartones para los álbumes. Antes de pegar y antes de aplicar pegamento, yo siempre intento con la plegadera hacerle la forma al papel y ya ir haciéndole los piquitos para ir cortando el sobrante de papel, de manera que yo ya cuando aplique el pegamento ya tenga la forma que le voy a dar a la cartulina. En este trocito se me ha quedado un poquito corto, pero no pasa nada porque verán que luego lo que vamos a hacer es colocar un papel decorado encima, justo en el filito, que no se nos va a ver. Estamos encuadernando de la manera más sencilla que hay, se nos van a ver los bordes, pero para el resultado final de la cajita con la pasta de modelado no va a importar. Marco bien, sigo marcando bien todos los plieguecitos y ahora me dispongo a pegar. Igualmente que hice al principio, aplico una cantidad buena de pegamento y lo que hago es con la brochita esparcir todo el pegamento, no solo en la parte donde va pegada, en la parte de arriba, sino también en el borde, en ese borde de 2 milímetros. Ven que me queda como la cajita formada, pero yo por detrás la voy a dejar abierta y por delante la voy a cerrar. Aplico pegamento, bastante pegamento, y con la brochita no solo en la parte de arriba, sino que también en el borde, porque eso es lo que me hace que la cajita se me vea bonita, que el borde esté cuadradito, que no tenga exceso de pegamento, pero tampoco poco pegamento. Y ya voy pegando con la plegadera. Es una cuestión de ir haciéndolo poco a poco. Es bastante sencillo. Tienes que estar un ratito ahí pegando todos los bordecitos. Pero yo he hecho esta cajita en cercano de hora y media a 2 horas. Así que es bastante sencilla. Y esta misma se puede hacer en grande. No tiene por qué ser pequeñita. La pueden hacer en grande. Y en vez de forrarla con un papel decorado, podrían forrarla con una cartulina básica escolar de las de 60x50 y quedaría ideal. Otra manera de hacer esta cajita es que esto que estamos forrando sea la parte interna y luego forrar la parte externa. Hay un montón de maneras de hacerla. Ya hemos hecho varias cajitas en el canal, yo lo he hecho de varias maneras. En este caso lo vamos a hacer así de facilito y ya van a ver que es súper sencillo. Pegamos todos los bordecitos, tanto los laterales como la parte derecha, izquierda y superior, y de la parte, ya para terminar, la parte de arriba. Así nos quedaría como que la cajita toda pegadita con todos los bordecitos, y ya lo que tendríamos que hacer es terminar de forrar la parte que nos queda con cartón contracolado. Ven que queda súper bonita, súper bien, los plieguecitos quedan marcados estupendamente, y yo lo que voy a hacer es simplemente
colocar otro papel decorado en el fondo y marcar con un lápiz todo el bordecito, para de esta manera guiarme donde justamente yo tengo que cortar, siempre un milímetro o dos milímetros por dentro, porque me queda con el lápiz un poquito más hacia afuera. Una vez que corto, aplico igualmente pegamento, pero en toda la superficie, de manera uniforme, pero bastante consistente, y ya aplico la cartulina que había cortado. Este tipo de procedimiento tiene que ser rápido, porque tengan en cuenta que se nos va secando el pegamento. Y además, tengo que ir haciéndole los plieguecitos antes de que se me seque el papel. Ya aquí tengo toda la cajita forrada, como ven es súper sencillo, en 10 minutitos, aunque sea cámara rápida, lo hemos hecho. Y ya luego termino de pegar el bordecito y demás. Para unir la cajita, yo lo voy a hacer con silicona caliente en uno de los bordes, porque el borde, el de posterior, donde va la tapa, lo voy a dejar flotando para que sea más fácil de abrir la cajita y coger el mini álbum que luego voy a hacer. Esta unión no es tan buena hacerla cuando nosotros no vamos a taparla, porque no nos queda tan prolijo como queremos. Pero como yo luego a toda esta zona le voy a agregar pasta de modelado, no se me va a notar, así que por eso me he decidido hacer esta encuadernación. Porque nuestro protagonista del tutorial de hoy es esta pasta de modelado. Amelie se llama nuestra diseñadora española, y también sacó este gueso, es como una especie de gueso. Y lo que yo voy a hacer es pintar toda la cajita, queda un efecto precioso. Se utiliza mucho en proyectos mix media, pero nosotros vamos a hacer un proyecto mix media cookie. Eso es lo que yo quiero lograr, con colores muy pastelitos. No voy a usar nada de tintas, sino que quiero que sea muy clarito, muy blanquito, con mucha pasta de modelaje, que sea mix media, pero sin colocarle sombra, ni tampoco colocarle cosas marrones, ni tintas vintage, ni nada de estas cosas. Yo quiero que sea un proyecto mix media, pero cookie, que se vea bonito, que se vea blanco, rosita, así como me gusta, con mi estilo completamente. Voy a pintar todo el gueso, a veces me paso un poco porque me encanta esto de pasar la brocha, y para tapar la parte que me quedaba sin papel decorado, voy a utilizar esta especie de lona o de cuero o semicuero, que es como brillante, tiene purpurina, escarcha o brillantina, y se ve precioso, porque yo quiero eso, que quede cookie, que quede un proyecto súper súper bonito, súper cookie, pero que a la vez tenga mix media. Como es más difícil pegar y encuadernar con este tipo de materiales, porque es como una especie de cuero, le voy a colocar un montón de pinzas, y yo es que soy así de cookie y pongo pinzas de ropa. Pueden creer que no encontré pinzas para colocar en todas las craft room, así que dije, bueno, nada, pinzas de ropa, que me encantan. Y ya tenemos como que la parte interna lista, y ahora voy a decorar la tapa. Para decorar la tapa voy a utilizar, para mí, el protagonista de esta colección, que es ese unicornio súper adorable, y la palabra adorable de Mintopía, que también me mandó Scran and You. Antes de aplicarla, voy a pintarla con una pintura de la pajarita, Child Paint, de color rosita, así igual que la colección, que creo que me da ideal. A mí me gustan muchísimo estas pinturas porque tienen un efecto mate y además cubren muchísimo. La pasta de modelaje la podemos, por ejemplo, mezclar con este tipo de pinturas y hacer una pasta de modelaje de colores. Yo la quería blanca y por eso no la he pintado, pero es una opción ideal. Y ahora vamos a usar este stencil que me tiene loca, me encanta muchísimo. Además me sorprendió la calidad de la pasta con el stencil, queda súper delineado con una profundidad
ideal y además queda muy muy bien nítido la palabra. No es de este tipo de pastas que se te corren por delante o por debajo del stencil y queda así como un poco chorreado. La verdad que me gustó mucho mucho el resultado. Lo pueden hacer con una espatulita, pero si no tienen espátula pueden hacer como yo, que no encontré las mías, y corté un trocito de una cajita de acetato de una troqueladora y nada, con eso simplemente ya esparzo toda la pasta. Y siempre recuerden sus stencils limpiarlos muy bien en el mismo momento. ¿Ven de lo que les estaba hablando? Que queda toda la palabra súper bien delineada y bien, bien, bien nítido, se lee perfectamente, no se me ha esparcido ninguna de las letras. Me encantó el resultado. A esto le podríamos dar mucho más relieve si yo coloco alguna tinta, pero yo lo quiero así, blanquito y súper limpio. Para el cierre voy a aplicar un trocito de lazo o de cinta y luego un encaje para darle un efecto un poco más cuchi, más cookie, más entrañable, y lo voy a hacer en el bordecito para que me tape un poco también la unión, porque la parte de arriba de la cajita me quedó a lo mejor un poquito más pequeña. Entonces lo hago con esta puntillita o con este lazo, encaje o bolillo o encaje de bolillo o como lo quieran llamar, y aplico con silicona caliente con mucho cuidado para que no se nos manche el encaje y de una manera que se me vea súper súper lindo. El lazo lo coloco antes para que no me doble el encaje y ya me voy a pegar lo que sería la decoración o la portada, esto que hice con gesso, bueno, no es gesso en realidad, es una pasta de modelado, y lo pego muy 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 bien. Este tipo de proyectos los hago muy poco porque realmente ensuciarme las manos me gusta poco, pero luego que estoy haciéndolo, ven como me encanta, empiezo a aplicar un montón de todo, de pintura, y no veo un mañana. Aplico y aplico hasta que ya digo, ya Johanna, ya basta, ya no eches más. Para darle un poquito más de toque mix media voy a colocar un poquito de apósito o gasa. Es este tipo de productos que venden en las farmacias que se utilizan para tapar las vendas, para limpiar las heridas. Gasa, apósito o no sé cómo lo llaman en diferentes países. Es una telita así muy 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 sutil y en persona, a lo mejor en el vídeo no se aprecia tan bien, se ve súper delicado y le da un efecto súper bonito. Voy a aplicar un trocito debajo de la palabra adorable y luego la pegaré con más pasta de modelaje, y el unicornio le agrego también debajo, esa gasa por debajo, y luego encima goma eva y luego el unicornio. Como no podían faltar en mis proyectos, pues flores. Y voy a utilizar estas troqueladoras que me tienen enamoradas, que son de Nelly. Una de ellas perfora y la otra le da relieve. Hay que apretar bastante fuerte para que le dé ese efecto un poco de modelado. Pero queda precioso. Como ven, una corta y luego voy apretando, apretando hasta que haga una especie de relieve en la hojita. Y queda súper, súper bonito. Yo estoy enamorada del resultado. La verdad que me gustó muchísimo. El producto se los recomiendo, tiene una consistencia muy buena y además me gusta cómo se ve y el resultado luego con el stencil. Yo más, ven que tengo que parar, tengo que decirme ya Johanna, para, no eches más que ya está bien. Y bueno, lo voy a dejar así, voy a dejarlo secar bien. Este es el producto, es para stencil de Amelie Prager y la verdad que recomendado, me gustó mucho. Vamos a hacer ahora el mini álbum. Se los voy a enseñar un poquito más de cerca para que vean sobre todo cómo se ve la telita de gasa, que se ve súper delicada y súper súper mona. Voy a hacer el cierre antes de hacer el mini álbum y lo voy a hacer con imán. Pinté un corazón de madera
Me encantan este tipo de estructuras de madera así grandecita y para los cierres me parecen perfecto. ¿Ven de lo que les estaba hablando? Que luego no se ve. Cuando esto se seque, aplicaré más, incluso más, y ya se tapa lo que es las uniones, así que no hace falta ser tan estrictos con la cajita porque lo podemos hacer de una manera fácil y luego tapar todas las imperfecciones con esto. El corazón lo pinté con la misma pintura de Chalpaint de la pajarita, esta de aquí, me encanta este color y le apliqué un imán con un puntito de silicona caliente, ¿ven? Y lo enfrento uno con el otro. Y luego me voy a pegar el siguiente imán en donde yo quiero que quede enfrente de la cajita. Aplico un puntito de pegamento muy 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 pequeñito y coloco justo en el centro donde yo quiero que quede, siempre con los dos imanes enfrentados. Una vez que ya tengo los dos imanes enfrentados, me voy a hacer la simulación de que la cajita está cerrada, así de esta manera, y aplico pegamento en el lateral del imán, no encima del imán, porque si no aplico mucho más pegamento sobre el imán y me pega mejor, peor. Entonces en el borde y ya me queda un imán por debajo de la cinta y otro imán en la cajita. De esta manera me cierra perfectamente. Esto también lo pueden hacer con velcro, por ejemplo, o cierre mágico, que también se le llama en otros países. Y es mucho, mucho más fácil de realizar, además más fácil de encontrar. Y así nos ha quedado el cierre, como ven, queda perfecto, cierra estupendamente y no se nos abre. Y yo aquí voy a aplicar mucha más pasta de modelaje, que me encanta. Además el color rosa palo, así tan mate y tan bonito, con la pasta de modelado me gusta muchísimo. Lo único que he hecho extra, que lo haré al final del vídeo, será colocar algunos charm para darle un toque mucho más bonito. Vamos a hacer ahora el mini álbum. De nuestras cartulinas decoradas, de todas esas que nos manda Scrap and You, vamos a cortarlo a 6 pulgadas a lo largo, total que nos tiene que quedar una cartulina de 12 pulgadas por 6 pulgadas. Y la vamos a plegar a los 5 y 10 centímetros. Nos tiene que quedar una especie de librito así, con una pequeña solapita para hacer un bolsillo, de esta manera. Nos tiene que quedar un librito de 5 por 6 pulgadas con un bolsillito. Le hago un medio círculo, un sobre de libro con medio círculo de O-Knife, con la perforadora de O-Knife, y solo aplico ya pegamento en los bordes externos, derecho e izquierdo. Y ya pego, y ya me queda mi librito. Troquelo los bordes y voy a hacer este mismo procedimiento 5 veces. Pueden utilizar diferentes cartulinas o pueden utilizar simplemente dos papeles decorados y medio y con eso le hacen los 5. Una vez que ya tenga el librito, voy a abrirle con un punzón un agujero o dos agujeros, mejor dicho, en el centro. Para eso voy a colocar la cartulina recta y en el 5 y en el 1 hago un puntito. Pueden hacerlas todas a la vez o una a una, lo importante es que todas sean en la misma medida. Dos agujeritos, así de sencillo. Pueden dejar dos deditos de cada borde, por ejemplo, o medir. Y ya troquelo los bordes. Voy a hacer este mismo procedimiento 5 veces y me tienen que quedar como estas. Bueno, hice 4, no 5. Pueden hacer 5, 6, 7, 8, 10, 20, las que quieran. Yo hice 4 para que vieran cómo se hace. En el momento de coser se lía un poco el hilo porque se abren las cartulinas, pero bueno, es bastante intuitivo, no se fijen tanto del tutorial y un poco que se me lió la cartulina con el twin, pero es más o menos ir de manera intuitiva, ir viendo, ir cosiendo. Algunas veces nos vamos a regresar y vamos a darle dos vueltas al hilo y algunas veces y otras no, no se va a notar. Yo voy a utilizar estas agujitas que venden en los bazares, que tienen como un ojal bastante gordito para pasar hilos como twin, y voy a utilizar este twin turquesa. El primero lo paso por dentro y luego me voy a la siguiente,
Ahí se me lía un poco, estoy liada entre la cartulina que se me va abriendo, pero bueno, es bastante intuitivo, es ir como ir cosiendo, como si fuéramos a coser varios pantalones juntos, algo así. Y ahora voy por dentro, ¿ven? Voy por dentro, doy la vuelta y me voy a la siguiente. Y así voy uniendo una a una hasta dar la vuelta y unirlas todas, tanto por los agujeros superiores como los agujeros inferiores. Se me abre un poco la cartulina, se lía un poco, pero es bastante sencillo, no sigue un patrón. Yo simplemente fui hacia adelante, hacia donde me decía el hilo que tenía que ir. Para esto hay patrones de cosido, para esto hay incluso nudos para hacer. Pero yo lo quería hacer súper sencillo, que cualquier persona pudiese hacer la cajita y que cualquier persona pudiese hacer el cosido del encuadernado sin ningún lío, sin ninguna técnica especial, simplemente con 5 o 6 papelitos de la colección de Amelie, el gesso y uno que otro adornito, hacer esta cajita y este mini álbum tan, tan bonito. ¿Ven? Ahí veo que tengo que ir hacia el siguiente y ya ahí estoy como cosiendo la parte de abajo. Se me va uniendo un poco, se lía un poco las manos y voy hacia acá y voy hacia allá, pero es bastante fácil. Termino de coser toda, toda, toda la estructura hasta que yo uno, tanto por arriba como por debajo de los agujeritos, todo, 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 todos los cuatro hojitas. Y así voy hasta terminar. Como ahí se me ha acabado el hilo, me voy a ir hacia el otro extremo para no tener que rodar el hilo. Y ya lo que hago es dar la vuelta para encontrarme con este otro trocito y anudar. Para cerrar ya la encuadernación. Queda súper bien, es súper fácil y es una manera rapidísima de hacer un mini álbum, por ejemplo, un regalito que tengamos así de que hacer súper rapidito y que queramos colocarle varias fotitos. Es una manera súper sencillita y súper bonita de hacer un mini álbum, además que le caben bastante fotos porque con los bolsillitos ahí podemos colocar tags, mensajitos y demás. Y aquí estoy como terminando con la primera hoja y dándole la vuelta completamente. Y ahí ya me encuentro con el otro cordel o el otro hilo, el twin. ¿Ven? Que aquí ya estoy encontrándome. Y ya lo que hago es hacer un nudito. Puedo cerrar con un puntito de silicona caliente para que nunca se me deshilache el lazo. O lo puedo anudar doble y listo. ¿Ven? Que queda súper lindo. Y además se ve mono la encuadernación. Caben un montón de libritos, pueden hacer muchísimos más, pueden darle la vuelta, pueden hacer lo que quieran con este tipo de encuadernaciones. Es simplemente ir cosiendo como vaya surgiendo. Si quieren y les gusta este tipo de encuadernación, les puedo hacer más, incluso con patrones y nudos. Lo hicimos en el álbum de Navidad, hicimos también cosida la encuadernación a una cajita y les gustó mucho. Si quieren este tipo de tutoriales de encuadernaciones cosidas, me lo pueden decir abajo y yo encantadísima de hacérsela. Además que hilo, agujitas de este tipo y hojas de cartulina la hay en todo sitio, así que es una encuadernación que se puede hacer en cualquier lugar del mundo. Para terminar los mismos tags que tenía en una de las hojas de la encuadernación, voy a colocarlas dentro del mini álbum. Coloco un lazo en la parte de abajo para cerrar el mini álbum y luego coloco gasa de manera así uniforme, así a lo loco un poco, y con el tag del unicornio para que me combine con la cajita, ya lo que hago es terminar la decoración. Va a ser una decoración muy sencillita porque el mini álbum es bastante sencillo. Aquí el protagonista es nuestra cajita. Si quieren un álbum mucho más elaborado, simplemente pueden ir más antiguamente en el canal y buscar una encuadernación súper chula, hacer un mini álbum. Por ejemplo, ese álbum que hicimos con las pinzas quedaría ideal en una cajita como esta. Preciosísimo si no quieren un mini álbum tan, tan sencillito. Con silicona caliente ya coloco el lazo, el encaje y ya coloco para finalizar el tag. Lo coloqué también con goma eva para que me le dé un poquito más de relieve.
Y luego unos enamels de Mintopía, también como la maderita, para darle ya ese toque más bonito y un poquito de brillo al proyecto. Si quieren también aplicar pasta de molar al... Ahí me estoy peleando con un enamel para quitarlo porque no se me quiere despegar. Y ya lo que hago es simplemente cerrar un lacito y corto el excedente. Y así nos ha quedado listo el mini albums. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Este es un proyecto de Scran and You del mes de junio. Sí, aunque estemos en julio, este es el mes de junio. He tenido un montón de talleres, bueno, en realidad dos, pero para mí un fin de semana y otro seguido tener dos talleres, además que Cádiz me quedaba a 8 horas de viaje, fue prepararlo, llegar de un taller y tener que preparar el siguiente. Además que saben que he tenido un montón de cosas que desde que me fui al Paper Fest en abril, luego empalmé con las mesas dulces, de las mesas dulces empalmé luego con la mudanza. Luego fueron 2 semanas y media intensas de mudanza. Luego que terminé la mudanza me fui a Sevilla a una boda. Y luego que llegué empezó el taller de Alicante. Y luego que llegué empezó el taller de Cádiz. Así que ahora mismo estoy como en un plan relax, que no me lo creo, que tengo un montón de cosas que hacer, pero realmente ya todas las responsabilidades se han terminado hasta septiembre, que empiezan nuevamente. Así que estoy súper contenta y por eso he tardado una semanita más en hacer el proyecto, pero aquí estoy yo, lenta pero segura. Espero que les haya gustado, a mí me encantó el resultado, me gustó un montón la pasta de modelar. Ojalá pudieran tener la cajita en la mano porque la verdad que yo veo las fotos y no se aprecia lo bonita que quedó y lo cookie que se ve, tan entrañable y tan linda. Te recuerdo que estamos de sorteo, así que si quieres participar, vete al vídeo del sorteo. Igualmente te dejo abajo en la cajita de información el enlace. También recuerda que tengo página de Instagram y que tienes que irme a seguir con Bellas y Creativas. Además de Facebook, también Bellas y Creativas. Te mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.